Miren, de este lado están ya las corundas y el churipo, por supuesto, para todas las personas. Miren, este es el barrio de San Antonio y en estos momentos se está sirviendo el tradicional churipo con sus respectivas corundas para todos los visitantes y todas las personas del barrio y, por qué no, de otro barrio también. Aquí se les está atendiendo súper, súper bien. Oiga, ¿nos puede decir de qué barrio son? Del barrio de San Antonio. ¿Y qué están haciendo el día de hoy? Pues aquí nada más festejando el aniversario. Sí. ¿Y se organizaron para darle comer a todos los invitados? Sí, todos nos pusimos de acuerdo, sí. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Pues ahorita viene la entrada de los barrios. Primero entra el barrio de San Juan, segundo entra el barrio de San Antonio, después entra el barrio de Guadalupe y por último el barrio de San Isidro. Sí. Vamos a dar la entrada para empezar allá el baile abajo. Sí. Muchas gracias. Miren, aquí están sirviendo el churipo. Ándale, ya, ese es el mío, ¿eh? Ese es el mío. Miren nada más, qué rico se ve ese churipo. Y corundas también, ¿verdad? Para acompañar. Vengo por mis corundas, miren nada más también las corundas tradicionales de Michoacán. Es una chulada esto, ¿eh? Qué padrísimo. Ya empezó el bailongo, pero antes de eso, pues nos vamos a aventar unas ricas corundas con churipo. No, hombre, es una delicia todo lo que están ofreciendo, ¿eh? Pura comida tradicional, pura comida michoacana. Wow, wow. Mire. Qué sabroso está. Miren, amigos, está haciendo presente un barrio. Eso, miren, se está haciendo presente un barrio ya. Eso, miren, plátanos. ¿Cómo le fue, patrón? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le fue, patrón? Bien. ¿De qué barrio son y qué se representan? De San Juan. ¿Y qué representan o qué van a traer? ¡Claro! ¡Cuál es el bueno! Aquí para el día de San Juan se baila el día 23 durante toda la noche para amanecer el día 24. Y se lleva una cuelga así, es un panal, una piña adornada con plátanos. Eso simboliza eso que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias. Miren, ya llegó. A ver, amigazo, ¿y usted qué es lo que trae? Aquí traemos azúcar y plátanos también, que es parte de la tradición de las cuelgas aquí del 24 de junio, el día de San Juan. Y como nuestro barrio es de San Juan, pues por eso el barrio coopera con esto. Sí. Venga, ¿y eso para quién es o dónde se queda? Es para regalárselo a la gente. Es una tradición que se regala hoy en este día, el aniversario. El 24 también se hace, pero lo volvemos a hacer hoy en este día. Venga, felicidades. Y que siga la fiesta, miren. Más cuelgas.
Chulada, miren nada más. Llegó el primer barrio, el de San Juan. Esta es lluvia, señores, mira nada más. Eso, eso. Miren nada más, que lluvia. Qué lluvia. No manches, qué lluvia. Pero sin lugar a dudas se disfruta el frío. Se disfruta el sabor de la gastronomía michoacana y por supuesto el calor de la gente. Y sigue la lluvia. ¿Quién hizo el choripo? Las señoras. Ah, qué sabroso le salió. Qué sabroso le salió. Eso. La lluvia no para esto, la lluvia no para la fiesta.